Hola, mis chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de las princesas Disney, esta colección de princesas que estamos tejiendo con mucho amor y con mucho entusiasmo. Recuerda que todas estas princesas las he colocado en una lista de reproducción que, si no has visto a Ariel, a Bella y a todas las demás, te la dejo por aquí arriba de esa lista de reproducción, ¿vale? En esta ocasión vamos a estar tejiendo, como puedes ver, a nuestra princesa Mérida de la película Valiente. Nuestra princesa mide aproximadamente 30 centímetros, ¿listo? Está hecha con un hilo de 2 milímetros de gruesor y con una aguja 3.5 milímetros. Tenemos un arco que tenemos que hacer con alambre. En mi caso yo he utilizado este alambre, que es bastante grueso y es un alambre forrado. Y lo he enrollado con el hilo cafecito de sus zapatos y con un hilo dorado. ¿Listo? También le hacemos estas flechitas y su mochilita para ello. Y sus zapatitos, su vestido, como lo puedes ver acá. Así como está ella y su melena maravillosa, característica de nuestra princesa Mérida. ¿Listo? Vamos a tener alistado café para sus zapatos, para su mochilita, su cinturón, para el arco. Vamos a tener el vestido verde, un verde oscurito, un verde petróleo, un dorado y un tono terracota, no hilo naranja, terracota o ladrillo. No vamos a ponerle naranja para que no quede tan llamativa o tan encendido su cabello. Y nos queda mucho mejor con un terracota o un hilo ladrillo, color ladrillo. ¿Listo? Este tono lo hemos usado para Mei Li o el panda de Red. Ese mismo tono. ¿Listo? La lista de todos estos tonos y las cantidades en gramos las encuentras en la descripción del video. Siempre ahí te dejo la lista de materiales. Así que continuemos con este tutorial. Recuerda suscribirte, activar la campanita de las notificaciones. Si me estás viendo por primera vez, suscríbete y súmate a esta familia para que podamos seguir tejiendo muchos tutoriales. Comparte este video también con todas tus amigas o amigos. Y también te invito a que me envíes la fotico de Mérida terminada al grupo de Facebook que encuentras aquí abajo. Y que esta princesita Mérida la dividimos en dos tutoriales. ¿Listo? Vamos a arrancar con el primero. Para comenzar nuestra princesa Mérida de la película Valiente, vamos a realizar primero este cuerpo base. Este cuerpo base es el que estamos utilizando para todas las princesas, la colección de princesas que estamos realizando en el canal. Te lo voy a dejar por aquí arriba el enlace del video para que vayas y lo realices. O en la descripción también encuentras el link para que le piques y lo realices todo completo como lo ves aquí. Lo tengas ya todo terminado, tal cual como lo indico en el video. Y puedas volver a este video parte 1 y continuar con las demás partes, el cabello, el vestido y todo lo demás de nuestra princesa Mérida. Así que ve, realiza este cuerpo base y volvemos. Vamos a dar inicio con los accesorios o las prendas de vestir de nuestra princesita Mérida. Comenzaremos con los zapatos. Para los zapatos voy a tomar un tono café, del mismo tono con el que vamos a hacer los accesorios de su mochila para las flechas y otros accesorios. Pero si deseas hacerlo del mismo tono del vestido, lo puedes realizar. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Dentro del anillo mágico vamos a introducir 7 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico. Y voy a pasar a la ronda número 2. En esta ronda número 2 voy a hacer aumento
en todos los 7 puntos. Voy a realizar 7 aumentos. Voy en el aumento número 6. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 voy a ajustar este anillo mágico. En la ronda 3 voy a hacer un patrón de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y realizo un aumento. Y repito nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y realizo un aumento en el último punto. Al terminar esta ronda número 3 me van a quedar en total 16 puntos. Vamos a tejer la ronda 4 y la ronda 5 de esos mismos 16 puntos. Pero la ronda 4 la vamos a tejer tomando solo el bucle o la hebra trasera. De esta forma. Tejemos los mismos 16 puntos que tenemos de la ronda anterior. Para tejer la ronda número 5... vamos a tejer los mismos 16 puntos, pero vamos a tejer ya tomando todo el punto. Vamos a hacer la ronda número 6. Para eso vamos a comenzar a tejer 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego realizaremos una disminución. Y continuaremos tejiendo 7 puntos nuevamente. Hasta terminar la ronda. Y aquí hemos terminado el primer zapatito. Dejamos una hebrita larga para esconder con la aguja lanera y vamos a realizar nuestro segundo zapatito exactamente igual a este. Vamos a realizarlo y vamos a pasar, cuando tenga los dos zapatitos realizados, pasamos a realizar el vestido. Comenzaremos con el vestido. Para el vestido he tomado un tono verde petróleo, muy oscurito. Y comencé realizando 25 cadenas. Antes de comenzar las 25 cadenas, he dejado una hebrita larga para coser la abertura del vestido por la espalda. Si lo quieres dejar de quitar y de poner en nuestra muñequita, puedes conseguir unos brochecitos o unos botones muy pequeñitos que nos pasen por los agujeros de los puntos. Y si no, puedes dejar como yo una hebrita larga para que después de ponerlo en nuestro cuerpo base podamos coserlo por la espalda. Después de realizar las 25 cadenas al aire desde la segunda cadena, vamos a realizar 24 puntos bajos. Nos devolvemos por toda la cadena realizando punto bajo hasta llegar al otro extremo. Terminada esta primera fila, vamos a subir con una cadena, giramos la labor y vamos a realizar el vestido en media vareta. Vamos a comenzar tejiendo 3 puntos. 1, 2, 3 y luego realizaremos un aumento. Recuerda que la media vareta es lo mismo que el punto bajo, pero punto bajo alto. Y esto es lo que vamos a repetir por toda la fila.
3 puntos y luego realizamos un aumento. Al finalizar la fila nos van a quedar en total 30 puntos. Pasamos a la ronda o la fila número 3. Vamos a girar y vamos a trabajar un aumento de media vareta para comenzar. Luego realizamos un punto. Repetimos nuevamente un aumento. Ahora vamos a saltar 8 puntos en la base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en el punto número 9 vamos a hacer un aumento. Luego trabajaremos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos nuevamente un aumento. Luego saltamos nuevamente 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y en el punto número 9 hacemos un aumento. Luego trabajamos un punto y terminamos con un aumento. En esta fila número 3 nos van a quedar 20 puntos en total y ya realizamos la abertura para las mangas. Vamos a realizar 4 filas de estos mismos 20 puntos, subiendo con una cadena, girando y trabajando punto sobre punto. De estos mismos 20 puntos. Recuerda que el vestido lo estamos trabajando en media vareta. Vamos a hacer hasta la fila número 7. Ya he terminado las 4 filas hasta la fila número 7. Vamos a realizar la fila número 8. Subimos con una cadena, giramos y vamos a trabajar esta fila realizando aumento en todos los 20 puntos. Vamos a realizar 20 aumentos. Por toda la fila. Como vamos a hacer aumento en todos los puntos, vamos a terminar esta fila 8 con 40 puntos. Al terminar esta fila, vamos a comenzar con las rondas. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y aquí comenzaremos a trabajar en rondas, subiendo con una cadena. Vamos a realizar 5 rondas de estos mismos 40 puntos. Vamos a tejer desde la ronda 9 hasta la ronda número 13. Al llegar a la ronda número 13, se va a ver así nuestro vestidito. Y vamos a continuar con las siguientes rondas. Vamos a pasar a la ronda número 14. Para comenzar la ronda número 14, vamos a hacer una ronda de aumentos. Vamos a realizar 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y realizamos un aumento. Este va a ser nuestro patrón para esta ronda. Lo vamos a repetir por todo el resto de la ronda. 7 puntos y un aumento. Cuando estés terminando esta ronda 14 te van a quedar 45 puntos. Desde la ronda 15 en adelante vamos a trabajar esos mismos 45 puntos. Rondas de punto sobre punto sin aumentos. Desde la ronda número 15. Ya les indico hasta qué ronda lo vamos a trabajar. Vamos a terminar el vestido desde la ronda 15 hasta la ronda número 23.
Realizaremos 9 rondas para terminar. ¿Listo? Dejamos una hebrita larga para esconder con la aguja lanera ese terminado. Vamos a pasar a realizar las mangas. Yo ya aquí tengo una y vamos a realizar esta y les voy a enseñar cómo las debemos tejer. Para comenzar, vamos a enhebrar nuestro hilo en la parte de abajo de la manga. Voy a enhebrar el hilo dorado o un amarillo que tengas, que hayas escogido para hacer contraste con el verde del vestido. Voy a comenzar aquí realizando un pequeño nudo para enhebrar. Y aquí voy a empezar a realizar puntos deslizados. ¿Listo? Vamos a hacer 12 puntos deslizados. Voy a comenzar, esta parte es la parte de abajo de la manga y aquí voy a introducir un poco más abajo. 1, 2, vamos girando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Realicé 12 puntos deslizados y en el primer punto o en el punto cadena que realicé primero voy a introducir. Voy a cortar la hebra porque no la voy a utilizar más y vamos a enhebrar el hilo verde. El mismo que venimos trabajando con el vestido. Voy a esconder estas hebras y voy a introducir el verde. Vamos a levantar con una cadena y vamos a realizar tomando solo la hebra trasera de los puntos deslizados o de las cadenas que acabamos de realizar. Vamos a tejer 12 medias varetas. La manga también está tejida en media vareta, a excepción de unas cuantas veces que les indique lo contrario. Vamos a tejer los 12 puntos que tenemos allí. Estoy escondiendo las hebras. Voy a revisar cuántos puntos llevo. Llevo 7 puntos, 8, 9, vamos girando, 10, 11 y 12. Cierro con punto deslizado y continúo con la tercera ronda. En esta ronda vamos a hacer un patrón de 3 puntos. Recuerda que es punto media vareta. 3 puntos y un aumento. Y vamos a repetir eso toda la ronda. Al finalizar tendremos 15 puntos. Terminada esa ronda, vamos a realizar 2 rondas más de esos mismos 15 puntos. 2 rondas de media vareta. Al terminar, vamos a pasar a la ronda número 1, 2, 3, 4, 5, 6. A la ronda número 6. Vamos a cambiar de hilo y vamos a introducir el hilo dorado nuevamente. Y en esta ronda 6 vamos a realizar, tomando solo la hebra trasera, vamos a realizar los mismos 15 puntos, pero de punto bajo. Vamos a tejer aquí puntos bajos, tomando solo la hebra trasera. 15 puntos bajos de este tono. Y luego volveremos otra vez al tono verde. Pasamos a la ronda número 7.
Y vamos a realizar ahora el cambio de hilo y introducir el hilo verde. Cerramos con hilo verde. Y vamos a realizar ahora los mismos 15 puntos que tenemos, tomando solo la hebra trasera también, pero esta vez vamos a realizar nuevamente medias varetas. Vamos a tejer los 15 puntos que tenemos en media vareta, tomando solo la hebra trasera. Vamos a esconder estas hebras. Terminada la ronda 7, pasamos a la ronda 8, donde vamos a realizar disminuciones en media vareta. Comenzamos tejiendo 3 puntos, 1, 2, 3, y realizamos una disminución. Y repetimos 3 puntos y una disminución. Y así repetimos este patrón hasta terminar. He terminado esta ronda. Y nos han quedado 12 puntos en total. Vamos ahora a trabajar la siguiente ronda tejiendo esos mismos 12 puntos, pero en punto bajo. Vamos a tejer los 12 puntos en punto bajo. Y luego cambiaremos de hilo nuevamente al dorado para hacerle un terminado a la manga. Voy girando la labor para poder trabajar mucho mejor. En el último punto lo dejo sin terminar. Corto la hebra verde porque no la voy a utilizar más en la manga. Y vamos a enhebrar para terminar el hilo dorado. O amarillo, el que tengas. Y vamos a terminar con un bordo de cadenas. Vamos a realizar un patrón que va a ser el siguiente. Tejemos dos cadenas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Dos cadenas, en el siguiente punto un punto deslizado. Esto lo vamos a repetir por todo el bordo. Dos cadenas, en el siguiente un punto deslizado. De esa forma le damos un bordo, un terminado a la manga. Recuerda que todo este mismo procedimiento de la manga lo debes repetir con el otro extremo o la otra manga que tenemos. Debemos hacer las dos mangas. Punto deslizado. Dos cadenas, punto deslizado y así nos queda un bordito muy bonito para las mangas del vestido. Ya lo he terminado aquí. Dejo una hebrita larga para esconder. Vamos a repetir ese mismo procedimiento de la manga con el otro lado. Nos van a quedar ya las dos mangas terminadas. Ahora lo que vamos a hacer es repetir este procedimiento que hicimos en la manga al terminar, el que acabamos de hacer de dos cadenas y punto deslizado. Lo vamos a hacer en todo el bordo del cuello, comenzando desde un extremo por toda la cadena que hicimos al inicio del vestido hasta terminar, para que nos quede también ese bordo en el cuello. Voy a comenzarlo y les muestro qué vamos a hacer en el centro. En todo el bordo del vestido comencé tejiendo lo mismo que hicimos en las mangas, dos cadenas y punto deslizado en el siguiente punto. Cuando llegué a todo el centro de nuestro pecho del vestido, miren, en todo el centro del vestido, allí me detuve
y quiero mostrarte lo que vamos a hacer aquí. Aquí vamos a realizar, ya terminé aquí con punto deslizado en todo el centro, y voy a hacer un punto bajo rodeando la primera ronda que tengo en el vestido. Voy a bajar la aguja hasta la base de los primeros puntos y allí realizo un punto bajo. En el siguiente voy a realizar también un punto bajo, pero no en la ronda de abajo, sino una más abajo todavía. En la ronda 2, 1, 2, en esa base de la ronda 2 realizo un punto bajo también, pero estirando más la hebra para que quede más largo o más amplio. Luego en el siguiente repito y hago un punto bajo abarcando solo una ronda. Así me queda un punto bajo, uno más largo y un punto bajo, como una especie de zigzag para hacer el cuello de nuestro vestido. Y continúo tejiendo dos cadenas y punto deslizado hasta terminar toda la fila. Dos cadenas, punto deslizado. Y así voy tejiendo hasta el otro extremo. Con este bordo damos por terminado el vestido. Y estaremos pasando a realizar los otros accesorios. Su bolsito para las flechas, su arco. Les estaré mostrando cómo lo debemos realizar. Ya estoy terminando. Me falta un punto. Aquí he terminado y hago una cadena y corto la hebra. He terminado ya nuestro vestido. Y vamos a pasar para las otras partes que nos hacen falta. Vamos a pasar a realizar la correíta de nuestro estuche para realizar las flechitas. Vamos a hacer 47 cadenas al aire y nos devolvemos desde la segunda cadena realizando punto bajo. Hacemos punto bajo por toda la tira y nos saldrán 46 puntos bajos. Dejamos una hebrita larga para que esto lo podamos rodear la cintura o cadera de nuestra princesita y coser aquí el estuche que vamos a tejer a continuación. Para nuestro bolsito donde va a depositar nuestra medida todas las flechas, vamos a realizar un anillo mágico y dentro de él 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y lo estoy realizando con el mismo hilo café que hicimos nuestros zapatitos y nuestra correita de la cintura, del mismo café. Cerramos el anillo mágico y cerramos la ronda. Lo dejé como muy ajustado. Ahora vamos a trabajar la ronda número 2, donde vamos a hacer aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. Ese primer punto me quedó muy ajustado. Vamos a tener en total 12 puntos. Estoy haciendo los aumentos. Y esta va a ser nuestra base para trabajar toda la bolsita. Vamos a realizar desde la ronda 3 en adelante solamente los mismos 12 puntos. Pero esta primera ronda de estos 12 puntos, la tercera la vamos a hacer tomando solo la hebra trasera. Esta ronda 3 la hacemos tomando la hebra trasera
Y la ronda 4 en adelante vamos a tomar ya todos nuestros puntos. Voy a girar la pieza y voy a trabajar ahora desde la ronda 4 en adelante tomando todo el punto. Vamos a tejer desde la ronda 4 hasta la ronda número 13. En total 10 rondas más de 12 puntos cada una. Cuando llegamos a la ronda 13 vamos a empezar a trabajar una aletica que queda para hacia la parte de afuera. Vamos a trabajarla tomando solo la hebra delantera. Vamos a realizar con la hebra delantera un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Y nos van a quedar en total 18 puntos. Tomando solo la hebra delantera. Para que nos quede hacia afuera. Un punto y un aumento. Aquí he terminado. Ahora voy a realizar la ronda número 15. La ronda número 15. Esta que acabamos de hacer fue la ronda número 14. La ronda 15 vamos a hacer estos mismos 18 puntos. Vamos a tejer los mismos 18 puntos que ya tenemos, pero tomando ya todo el punto. Por último, trabajé una ronda más, la ronda número 16, también de los mismos 18 puntos. Y allí terminamos esta pieza. Volteamos como yo lo tenía girado hacia la parte de abajo, lo último que trabajamos, las últimas tres rondas que hicimos, y nos queda nuestro bolsito para coser con la tira o la correa que hicimos para la cintura. La doblamos por la mitad y justo en el centro cosemos nuestra bolsita. Y cuando lo vayamos a coser a su vestido, lo hacemos uniendo los dos extremos de nuestra correa o nuestro cinturón. Acá vamos a depositar las flechitas que vamos a hacer con palitos, palillos o palos de pincho o palitos de madera que consigas para depositarlas aquí y simular sus flechas. Vamos a pasar a realizar y les voy a mostrar cómo podemos hacer el arco. Vamos a conseguir un alambre para el arco, un alambre que sea fácil de manejar, un alambre dulce, un alambre que no sea tan difícil de doblar, sino que te facilite hacer la forma del arco. Yo conseguí y corté un alambre de 20 centímetros de largo aproximadamente, o lo que tú puedas conseguir. El tamaño del arco puede variar, puedes hacerlo más grande, puedes hacerlo más pequeño, como a ti te guste. Es simplemente un accesorio que le vamos a adicionar a nuestra princesa Mérida. De 20 centímetros de largo y tomé el centro, lo doblé, como ustedes ven, una punta en todo el centro, le doblé un poco para que me quedara con esta V que acabo de realizar, o con este triángulo, si lo puedes ver de esta forma. Vamos ahora a realizar las curvas para nuestro arco. Tiene unas curvas muy redonditas en los laterales. Al tenerlo así como una V, voy a empezar a doblar estas partes en forma de curva, como una curvita, como una U, para que me quede hacia abajo. ¿Sí ves? Voy a hacer lo mismo del otro lado, teniendo en cuenta, manteniendo la curvatura en el centro como la V. Lo puedes ir acomodando que la curvatura te quede exactamente igual a la primera que hayas realizado.
más o menos así. Esta me quedó más abierta, las voy a acomodar. Y si puedes ver, ya me quedó como una especie de arco. Lo puedes cerrar un poco más para que te quede con más amplitud. Voy a acomodar esta, me quedó un poquito más cerrada y está más abierta. Y cortamos lo sobrante. Vamos a rodear este alambre con el hilo de lo que acabamos de trabajar, con el hilo café. O también lo puedes hacer con el hilo dorado que hemos utilizado para el vestido. Puede ser con este hilo o puede ser con el hilo café que trabajamos el cinturón y el bolsito. Cualquiera de los dos estaría perfecto. Y vamos a realizar, puede ser con pegamento, rodear todo el alambre de esta forma con pegamento. Lo puedes hacer. O también puedes hacer y tejer puntos bajos por todo el alambre. Tomamos la hebra y empezamos a trabajar puntos bajos rodeando todo nuestro alambre. Las dos formas estarían bien. Tú acomódate a la que mejor te quede. Si es un alambre muy muy grueso, puedes solamente rodearlo con el pegamento, enrollarlo con el hilo. Y si es un alambre muy delgado, puedes trabajar los puntos bajos para que le dé un poquito más de gruesor al alambre. Al finalizar, vamos a tomar un hilo negro y vamos a ponerlo de un extremo al otro, que sea como el caucho de lanzar la flecha. Vamos a hacer esto y ya les muestro cómo nos quedaría. En mi caso, voy a trabajarlo, voy a pulirlo y les muestro. Aquí ya tengo forrado el alambre con el hilo café, como les enseñé, enrollando todo nuestro alambre. Voy a comenzar a enrollar un poquito aquí y aquí para pasar la hebra que nos va a quedar de este lado. Quiero mostrarte cómo hemos terminado el arco. ¿Listo? Lo enrollamos primero, como les indiqué, con el hilo café y luego le hicimos unas cuantas vueltitas en el centro con el hilo dorado y en las esquinas pasando de un extremo a otro para que quedara nuestra hebra de disparo. Vamos a dejar hasta aquí nuestro tutorial parte 1 de nuestra princesa Mérida. Solo nos resta realizar su cabello y unos cuantos detallitos. Vamos a pasar al tutorial parte 2, donde vamos a terminarla. A continuación te sale el enlace o en la descripción del video encuentras el link de la parte 2. Vamos a dejar hasta aquí y continuamos. Nos vemos en el otro video.